Muy buena gente. Seguimos. Bien, gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí en la parte del... Bueno, no sé esta... que no me des pistas, niño. Gente, nos quedamos como en una especie de, como de túnel que conecta, digamos, la zona de cuarentena. Joder, mirad la cara de Tess dentro del gameplay, ¿eh? O sea, es prácticamente igual que en la cinemática, ¿eh, tío? Es una gran diferencia que tiene con el 2, gente, que es... Es que fijaos la cara. Espérate, a ver si soy capaz de ponerlo en algún sitio así pegado a la pared. Y lo vemos, gente. Ahí. Ahí va, gente. ¡Hostia! O sea, The Last of Us 2, gente, se veía muy bien, sobre todo especialmente en las cinemáticas, ¿no? Gente, cuando entraba en el modo de gameplay aflojaba un poquito, ¿no? Las caras ya cambiaban bastante, ¿no? Pero aquí, madre mía. Mira, mira, papi. Se ve de escándalo, gente. Bueno, pues ya está. El caso, gente, vamos ya a empezar a avanzar, gente, porque no voy a hacer un capítulo largo tampoco, que sí, macho. Es que si no, gente, ahora se me va a poner a hablar y no quiero interrumpir. Que estuvimos haciendo prácticamente la parte del prólogo y un poquito esto de aquí, gente. No, no hicimos mucho más, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a continuar, gente. Disculpad si voy a ir subiendo la serie muy poco a poco, pero... Ya viste el otro día, gente, los vídeos no se procesan, tío. Ya por suerte, a día de hoy, en el momento en que lo estoy grabando este, el primer capítulo ya está mínimo a 1080. O sea que fijaos. Pero bueno, venga, ¿Listo? gente. Sí, señora. Vamos al lío, let's go. Venga. Venga. Hostia, ahora vamos a salir la parte de fuera. A ver cómo se ve esto. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Espérate, gente, ya os lo dije en el capítulo anterior y tenedlo muy en cuenta, gente. Me voy a tomar mi tiempo para verlo todo en detalle, gente. El trabajo que han hecho aquí, yo entiendo, gente, y vuelvo a insistir, que igual en otro apartado no ha cambiado nada y que puede incluso resultaros vago, gente, pero a nivel estético, o sea, lo que son los gráficos, gente, es para pararse un momento y echarle un vistacito a todo porque es que no tiene ningún tipo de fallo, tío, es... O sea, los escenarios todavía, gente, hay que reconocer que todavía los escenarios todavía tienen margen de mejora, ¿no? Todavía se pueden hacer mucho más hiperrealistas, ¿no? Pero, tío. Fijaos la cantidad de hoja y de follaje que le han metido y la hoja, el nivel de detalle que tienen, tío. Porque me parece increíble, ¿eh? Mira, 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 mira. O sea, por ejemplo, gente, yo me refiero a que todavía tiene margen de mejora porque tú te acercas a este coche y aunque el coche se vea muy bien, ¿no? No llega, por ejemplo, al nivel de detalle que tiene, por ejemplo, yo qué sé, un Forza o un Gran Turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diseño del coche todavía hay mucho margen de mejora. Se ve muy bien cómo está hecho, pero le falta muchísimo detalle al coche para que parezca, vaya, para que cuele como un coche 100% real. Pero es, por ejemplo, mira, gente, las hojitas que hay por encima, es que todo, ¿eh? Buah. Hostia, mira, el agua, gente. A ver. Hostia, coincide y todo, tío. Lo que no sé es qué truco están usando aquí. Creo que son Cube Maps, me parece. Hostia, el agua, gente. Mira del agua, papi. Hostia, ¿qué cojones el agua?
mira, gente, mira, ¿estáis viendo esto, tío? O sea, disculpa que llevemos aquí 2 o 3 minutos flipando, gente, pero es que ya os digo, el aliciente de ello, ya la historia me la sé, gente, y muchos de vosotros ya, si habéis visto la serie hace poco, yo qué sé, es... Mirad, 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 mirad lo que está haciendo la libélula, tío. ¿Qué cojones han hecho con el... Mira, mira, mira. Hostia, tío, gente. Por Dios. Por Dios. Vale, es el agua más realista que he visto. Fijaos cómo... Es que fijaos, o sea, es que no sé si sois conscientes de todo lo que está pasando, gente. Que yo empiezo a crear las ondas, tío, y se crea una onda que se expande, rebota contra las paredes, se forman otras mini ondas que después chocan en medio. Es una cosa loquísima, gente. Mira, mira, y el viento cómo le da de vez en cuando y forma como un pequeño... Una turbulencia. Cada vez que llega una libélula y toca el agua, que salen... Mira, 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 mira. Hostia, gente. Disculpa que sea muy pesado, gente, pero a mí estas cosas me gustan, tío. Cuando veo un salto gráfico de este estilo, tío, ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Pero está una milla fuerte, ¿sabes? Ah, no, he recargado. Hostia, gente, tiene el mismo... Es que eso es lo que quería ver, si tenía el mismo detalle de amartillar el arma, tío. Lo tengo. A ver, ¿cómo? Bien, trae aquí. Hostia, qué guay, tío. Y la apoya en el suelo para cogerla bien, tío. Para recolocarla. Hostia, qué chulo, tío. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Uf, gente, estoy turbo flipando con esta mierda, tío. Imagino que le habrán metido el detallito del rebote de la luz. Lo habrán metido, es decir, si yo apunto algo rojo que se vea rojo. Ya lo veremos más adelante cuando estemos en una zona muy oscura. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que ya le han metido el mismo, lleva la misma tecnología de iluminación que el 2. Vaya, debería. Mira, gente, a ver. Mira, gente, ¿veis? Ese también es otro detallito que han arreglado, que a mí me hacía mucha gracia en el 1. Desde a tomar por culo podías coger objetos y era como que se ponía como a bailar con las manos, así como los viejecitos, y los cogía. Y en el 2 tenía la mejora esa de que sí que acercaba y se, o sea, acercaba la mano al objeto que iba a coger en concreto. Y eso era un detalle muy, muy bueno, tío. Mira, gente, el primer... A ver... No veo. David Michael Vigil, creo que pone, ¿no? A ver. Sí. Vale, primera chapa de los... No creo que las consiga todas. Voy a intentar buscar mucho, gente. Mira, Luciana ha muerto. Trofeo de bronce. Es que yo no sé hasta qué punto, gente, esto podía ser... No, no creo. Nada, nada, no he dicho nada, gente. Vale. Por aquí abajo. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha manera. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada.
Fijaos, gente, esto es lo que yo dije, gente, que en The Last of Us, en el original, ¿no? Era la primera vez que una linterna iluminaba de verdad. Pero no tenía este efecto. Fijaos, gente, cómo, aparte de lo que yo estoy iluminando, que en la mayoría, el 99,9% de juego, cuando tú alumbras con una linterna, lo único que ilumina es el círculo este que estamos viendo de luz. Pero no existe este rebote, gente, y esto no es ray tracing, ¿eh? O por lo menos no han anunciado nada. Fijaos, gente, cómo hay cosas alrededor que también se iluminan del propio rebote de la pared. Hostia, es muy loco cómo se ve esta mierda, tío. Uf. O sea, si sois personas como yo, que sois muy disfrutonas, ¿no? Con el tema de los gráficos, tío. Hostia, merece la pena. En ese aspecto merece mucho la pena, tío. Espera, esporas. Oh, gente, y este otro detalle que hacía falta arreglarlo ya. El tema de las esporas. Ahora lo veremos. Bien, 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 bien. ¿De dónde Vale. sale todo esto? Estaba despejado la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Fijaos todas las partículas en suspensión, tío, que hay. Bueno, es que son partículas tan finitas, son unos puntitos tan chiquititos que no sé yo, hasta que no esté el vídeo a 4K con HDR bien, bien procesado, no creo que lo vayáis a notar mucho, ¿eh? Pero es que había el original y el remaster también, ¿eh? Tenían un fallo bastante gordo. Fijaos las partículas, tío. Es que cuando entraba en una parte de estas como de espora, gente, ponían como un filtro verdoso súper horrible, tío. Que a mí eso era, y sobre todo especialmente en el original de Play 3, era una cosa que me molestaba muchísimo, tío. Me molestaba mucho cuando ponían el filtro ese. Ya en el remaster o sea, es como un poquito más suave y tal, ¿no? Pero aún así es bastante feo, tío. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Hostia. Que se ve muy bien, tío. Se ve demasiado bien, gente. Ojalá más juegos que se vienen así, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, el techo se cae a cachos. Ten cuidado por aquí. El día que todos los juegos se vean así, tío, no nos habremos pasado los videojuegos. Pero ya está, del tirón, ¿eh? Dios, cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Mira cómo se va impregnando poco a poco la alfombra, tío. O sea, no forma un charco, se va impregnando la alfombra, tío. Es que, gente, no. No sé, o sea. Puedo entender que no te guste, pero, gente, el que lo critica por el tema gráfico, no sé, tío. O sea, que es tochísimo, tío. Bueno, gente, ya me voy a dejar de poner pesadito ya con el tema gráfico, gente. Vamos a intentar. De todas maneras, gente, ya lo he dicho, que voy a ir muy despacito. Lo voy a observar todo, tío, porque es un espectáculo eso, ¿eh? Pero ya paro, gente. ¿Cómo? Ah, no, creía que me había salido un puntito. Creo que es por ahí, ¿no? A ver, mira, aquí hay. Ah, no, creía que era gente, creía que era un. Bueno, sí, es un rollo de cinta adhesiva, pero todavía no lo hago. A ver, aquí qué hay. Mira, gente, ahora sin la luz se nota un montón, tío. Hostia, qué chulo, tío. Después, gente, después de pasarnos este, nos vamos a poner otra vez con el 2, que lo tengo subido a 1080 y normal, sí, o sea, sin comentar, perdón. Ahí delante. ¿Cómo es eso? Vale, gente.
primer enemigo. Let's go. Me encanta, gente, la cara cuando ya la has dejado muñeco, tío, que la cara sea como de que pierde el conocimiento. Me encanta, tío, es súper creíble, tío. Cuidadito con esto. Vale, recordad que no ven la luz. Mira, es que bonita la escena, tío. ¿Veis? Mira, nos ponen en la pista, gente. En el original no recuerdo yo si nos lo ponían, ¿eh? Mira las cucarachillas, tío, cómo huyen. Claro, gente, en el... Hostia, aquí dan mucho asco. Son chiquititas, de verdad, en condición. Aquí son muy realistas las cucas, gente. Mira, de esta parte siempre paso yo bastante. Vamos a echarle un vistacillo, tío. No sé qué hay. Voy a intentar, gente, ser muy completista en esta vuelta, ¿de acuerdo? Para sacarle el máximo provecho, ya que me ha costado un dinero el juego. Aunque no me ha costado mucho, gente, realmente, porque... Yo no os conté realmente el secreto. Vendí el... el Lego Star Wars. Bueno, me han dado munición. Pero mira, tampoco lo he... Nada, no merece la pena venir para acá. Cuidadito, ¿eh? Mira, mira qué asco como tripean las cucarachas, tío. Hostia, es que en el... ¿Os acordáis, no? Que me fijé mucho, ¿no? En el detallito, ¿no? Que pensaba que era como un guiño al... A Half-Life. Eran cucarachas todo gordas. Era una cosa muy extraña, gente. Eso no parecían cucarachas. Pero en este sí, en este dan muchísimo asco. Son chiquititas, tío. Son... Tienen un tamaño correcto, vaya. Me refiero. Claro, que aquí hay una nota, me parece. Y creo que también había... Collarcito, puede ser. No, había una barra de comida. Es una barrita energética. A ver, vamos a leer, gente. Leer. Dice, hermano, estuvimos muy cerca. Estoy sentada en la mullara... en la mullara, hola. En la muralla, sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos un escuadrón de soldados acercándose. Presos del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos de ellos. Perdón, no, había leído encendernos, tío. Espera, gente, ahí va. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estábamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas, un día a lo sumo. Espero que venga el traficante para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Parece ser que no llego. Vale, es que me parece, gente, que después guarda relación con otra nota, gente. Es que eso no le presté yo mucha atención. Pero hay notas que guardan relación con otros personajes mucho más adelante. Está guay eso, ¿eh? Y vamos a intentar quedarnos con el tal, ¿eh? Dice, tendría que haber hecho caso y haber venido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora es tarde, cuídate, Mark. Vale, nos tenemos que quedar con Mark. Y estaban esperando a un contrabandista, no a un traficante. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella, y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. Es que a veces se escucha flojito, tío. El primer capítulo no se escuchaba mal del todo, gente. Pero bueno. Oh, mirad las tablas que vienen, tío. Buah. Vámonos. Oh, y ahora tiene animación de caída, que antes tenía la animación esta de como de... Ya está, que te has caído muy rara. Bien, bien, bien. Aire fresco. Todo tontilla. Lo que me encanta en el exterior. Odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye... Si no estuviesen caducados, sería una gran idea. Fijaos cómo la algas de arriba, el cieno ese que se acumula arriba, fijaos cómo lo va retirando, tío. Mire, y se arremolinan y todo, tío. Hostia, gente, me parece un pasote, tío. O sea,
la atención al detalle que tiene esta gente de Naughty Dog, ¿eh? Gente, me parece soberbio, tío. Y le habrá costado cuatro duros, ¿eh? Hacerlo, tío. En realidad, ¿eh? Pues ahorra un gran parte del proceso de empezar un juego de nuevo, ¿no? Y más si reaprovechas todas las mecánicas y tal, es pensárselo, vaya, es simplemente hacer un calco, tío. Es muy bonito, tío. Se ve espectacular, tío. Espérate, a ver si hay algo dentro del autobús, gente. Nunca me he fijado. No. Ah, vale. ¿Lo abres tú? Por aquí. Cubre la entrada. Había entendido. Gente, 21 minutetes. Llegamos al Ecuador del capitulito. Yo creo que vamos a intentar dejarlo unos 40 minutos. Oh, tío, me están poniendo demasiados consejos, tío, cuando no me hacen falta. Evidentemente. Yo espero que después ya los vayan quitando, después de conocer a Eli. Se ha caído el tablón. Te jodes. Hazme el favor, ¿quieres? No, espérate, que Mira, voy. voy a echar un vistacito por aquí. Hostia, qué chulo, tío. Venga, vamos a por las cochas. Vamos por las cochitas. ¿Veis, gente? Como que tiene un pequeño freno antes de. Bueno, me estoy haciendo aquí el gesto mientras mientras hablo, y evidentemente no me veis. Quizá en algún futuro, gente, ponga cámara, tío, porque muchas veces no veis. A ver. Pesa A un ver poco. cómo. Creo que puedo con él. De acuerdo. Bueno. Tripea todavía un pelín la animación esa, pero bastante mejor que la original, ¿eh? Que parecía que no existía la gravedad para la tabla en ese momento. Está un poquito mejor. Ya estamos cerca. Hay que mantener el equilibrio. Hostia, aquí te caes. Ah, claro, como en el. Claro, como en el 2, gente. Yo no sé por qué no aprovecháis y han metido todas las mecánicas del 2, tío. A mí una cosa que me va a estar dando. Me va a estar quemando durante todo el gameplay va a ser el tema de no tener la esquiva, tío. Lo de arrastrarse me da igual, ¿no? Pero la esquiva. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. Ahí tripea una sombrita. Oh, qué chulo, tío. Ahora el que se me va a quedar corto, gente, va a ser el Doc, ¿eh? Ya, como estaba diciendo antes, que lo compararemos, ¿eh? Nos pararemos también un poquito, perdón. Nos pararemos también un poquito para ver el tema. Oye, ¿no había por aquí o en otro lado? Sí, aquí, gente. No había aquí un de esto, tío, un collar. Que lo vi yo sin querer por primera vez haciendo la serie. Sí, pero ¿dónde está? Ah, mira, está aquí. Hostia, pues GL, ¿sabes? Hostia. La pistola se nota como una pistola, ¿eh? Tío, no se ve, tío. Ben Glue, ¿no? O Crue, yo qué sé, tío. No voy a leer los nombres. ¿Veis? Aquí es donde nos deberíamos de haber quedado en el primer capítulo, gente, en realidad, ¿eh? Pero bueno.
Te has fijado. Gente, y me he enterado de una cosa, tío. Las alfombras tienen físicas, tío. ¡Hostia! Me enteré el otro día, no me acuerdo dónde lo vi, de un detalle súper loco, tío, y era las alfombras, tío. Eso lo tenemos que ver, tío. Por aquí no había cosa. No había cosa, niño. No, está aquí, Coge vale. esas balas. Las necesitarás. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. Hostia, tío. Venga. Hostia, a ver esa parte. He oído que tienes mercancía. Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo la cartilla. No, ¿vale? Vale. Puedo hacerlo. No, te pongas así. Bueno, ahora cuadra un poquito más, porque tiene más pinta como de pringaete, ¿no? Porque es que el primero, en el que salía en el primero, era como un tío, sí, parecía como muy rudo y no le pegaba ni la voz ni nada, ¿eh? Ahora por lo menos sí es. Vale, y por ahí es por donde hemos entrado. Tío, eres chulo, tío. Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo. No me interesan las balas. Venga. Hostia, aquí era donde. Espera un poco. Ahora llega la siguiente mesa. No se te ocurra colarte. Genial. Llevo toda la vida. Mira las ratitas. Hostia, fijaos el fuego de la. Qué chulo, tío. Lo siento. En menos de una hora estos perritos estaban colocados. Vuelve la semana que viene. Bueno, los perros son mejorables, ¿eh? Hostia, perdona, gente. Lo tocas, lo compras. Lo tocas, lo compras. Tess. No habrán cambiado al señor. Ya nunca vienes de visita. ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? ¿Qué pasa? Hay aquí mucha hostilidad, ¿eh? Os mato. Bueno, está un poquito mejor la pelea, ¿eh? Veamos, seguimos. Seguimos. ¿A dónde crees que vas? Mali, vuelve a sentarte. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. A este señor también lo han cambiado. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntas. A ver. ¿Qué quieres? Está repetido. Nos mata, gente. Ah, mira, sigue estando aquí lo de. Pero la distribución está distinta, las cosas están distintas, eso sí. Pero, a ver, me pongo la tienda a vender.
¡A vender chuchería! ¡Bienvenidos a la chuchetería, niños! La chuchetería. Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa parte. Espera, tío. Mira el framerate, gente. ¿La habéis visto, gente? Que iban como a 20 FPS los muñecos de allí. ¿Pero lo va a coger o...? Ah, vale. No, ahora está súper bien el folleto este, gente. Por afiliación a los Firefly, ¿eh? A los luciérnagas, gente. Ah, mira, podemos ver, a ver. No sé si... Se busca por pertenencia a los luciérnagas. Marlene, descripción, edad, 40. Bueno, pone ahí en torno a unos 40. Unos 70... 56 a 61 kilos, constitución media, ocupación jornalera, organizadora de comunidad. Cicatriz y marca, cicatriz en el pecho justo debajo de la clavícula. Color de pelo negro, ojos marrones, raza mulata, estadounidense. Antecedentes penales. Pesa una orden de búsqueda sobre la sospecha por múltiples cargos, entre los que se incluyen terrorismo, asesinato, conspiración de asesinato, falsificación, soborno y robo, así como otros que derivan de la organización y el liderazgo del grupo terrorista conocido como los Luciérnagas. Aviso, la sospechosa se considerará armada y peligrosa en todo momento. Está bien protegida y muchos la tienen en alta estima, por lo que es probable que los civiles se resistan a su detención o ejecución. Si ven a esta persona, informen a la base de Fedra más cercana. Toda información que lleve a su captura será recompensada. Vale, quedaos con Marlene, gente, para los que seáis nuevos. Por ahí, interesante. Hombre, la niña va a la jirafa, ¿eh? Deberíamos movernos. No, tranquila, ¿eh? No te la voy a quitar. Te meto un tiro, ¿eh? Te turbo disparo. A esto de aquí. Este creo que no lo voy a leer, ¿eh? Este no... Bueno, lo dejo, lo he pasado ahí, gente, si queréis leerlo, pero bueno, no es muy relevante. Gente, 32 minutetes. Let's go. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Oye, pues me está molando cada vez más la cara de Tess, ¿eh? Es que, gente, la escena, os lo digo, la escena que enseñaron, no voy a hacer spoiler, pero... Precisamente la escena que enseñaron en los trailers, gente, era la peor para enseñarle, porque tiene la cara descompuesta la amiga. Y parecía que tenía 60 años en esa escena, tío, pero no, ahora sí me está haciendo más gracia, yo que sé, una cara más consistente que la que tenía antes. ¡Hostia! Se viene. Allá. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cubro. Dales duro. Cuidadito, ¿eh? Hostia, gente, esta escena está muy... Está muy bien hecha, tío, porque esta era de las que estaban hechas con el motor del juego. ¡No, hombre, no! Hostia, gente, no sé si tiene esto input reading, tío. Pasa. Tío, hace una cosa muy rara, gente. Escucha. Tranquilidad. Hombre. No pasa nada.
Toma, patada en los dientes. Es verdad, gente, aquí le han metido la mecánica de que te pueden suplicar. Un placer. ¿De dónde coño has sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. Tiene la puntería como súper gordísima, ¿no, gente? Y cada vez que disparo, gente, hace como una cosa, como que se me quita el... No sé, tío, hace una cosa rarísima, tío. No me... Me ha parecido bastante insatisfactorio, ¿eh? Esta vez el combate, gente. No me... Las sensaciones no me han gustado. Fijaos, gente, hostia, qué chulo está. Gráficamente está muy chulo, ¿eh? Y también, gente, otra cosa, el doblaje... El de los NPC secundarios desentona muchísimo, ¿eh? Esto yo creo, gente, que lo voy a rejugar otra vez. Pero sin comentarios, tío. Me parece a mí. Y lo voy a jugar en inglés, tío. Por si a alguien le apetece verla sin comentarios y en inglés. Un poquito ya más directo, ¿no? Una serie un poquito más breve. Pero necesito ver cómo... El 1, gente, nunca lo juego en inglés, es cierto, gente. Normalmente solo juego casi todos los juegos... Yo, cuando lo juego por mi cuenta, lo suelo jugar en inglés, ¿no? Que por eso hay varias series que la traigo en inglés, porque es que no la aguanto en español, ¿no? Pero esta siempre la he jugado en español, gente. El 2 sí que lo he jugado muchas veces en inglés, lo suelo jugar en inglés. Excepto la vez que lo traje al canal, pero este siempre lo jugaba en español, tío. Y no sé cómo son los doblajes, no sé cómo es la voz de Tess, por ejemplo, en inglés. Hostia, qué guapo, tío. Venga, vamos, let's go. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Venga, vamos, papi. Adelante. Está brutal, gente, lo de... Lo del tema de las animaciones faciales está de narices, tío. Vale, ahora tenemos que venir aquí. Quería decírtelo. Estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos 5 civiles, todos expulsados. Déjame adivinar. ¿Luciérnagas? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y ¡pam, pam, pam! Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos con la fuerza bruta. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Sí. El idiota cree que va a salvar el mundo. Espero que esté bien. Si ese no se ponía ahí normalmente. Qué guapo, tío. Vale, por aquí ha soltado la llave. Ahí va. Píllala. Registremos la zona. Venga, vamos a ver. Mira, mira, mira. La sangre, tío. Y además que es que si la pisa, a ver, no sé si tiene el mismo efecto aquí. Creo que sí, mira, fijaos que mancho y también al pisar lo que hago es restregar la sangre. Bueno, no. Pero eso en el 1 sí pasaba, no sé aquí por qué no... En el 1, en el 2. Mira, qué cosita. Mira, esto nos viene bien. Vale, pues vamos a continuar, gente, un poquito más.
Y lo tendríamos que ir dejando dentro de poquito, ¿eh? Ah, mira, más comida, gente. Bien, 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 mira, ya estamos enteros, gente. No hace falta que gastemos porque no tenemos techo. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Sí, Robert. ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar solo. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros. Vale. Vámonos, vámonos, que nos ve. Mierda, tranquilo, tío, no pasa nada. Venga, uno fuera, gente. A ver si esta parte no sale bien, gente. Que durante la serie comentada nos salió el juego como el culo, tío. Nos salió muy mal la partida. Vale, ya sí tenemos una botellita, gente, con lo cual podemos. Tal. A ver. No, creo que ahí no había nadie, ¿no? Dentro. Está ahí, pero está de espalda, no, no lo veo, no lo veo con el contraluz, ¿eh? Por ejemplo. Hostia, el sonido. Qué chulo está el sonido cuando te, como cuando te van a pillar. Es como. Está hecho especialmente para mí. ¿Habéis escuchado? Es como. Vale, ahí tenemos dos pollos. Ah, no. Mira, gente. No, pero niño, no te levantes. ¿Esto qué es? Ah, pero no es una daga, gente. Es como un destornillador. ¿Qué cojones? Hay gente como que tripea un montón el. No lo veo, tío. Con el contraste de la luz, no lo veo. Ah, tío. Ah, gente, el control es muy raro, tío. El de apuntado es rarísimo, tío. No me gusta, ¿eh? Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. Hagámoslo. Vale, bueno, tenemos ahí un botiquín. No nos han hecho mucho daño, gente, entonces nada. Vámonos. ¿Esto qué es? Ah, mira, botella, gente, que no teníamos. Que no me gusta, gente, es muy raro. Es como que tiene mucha aceleración, no, no me gusta, gente. Y el movimiento de la pistola, o sea, ¿ves? Que no se corresponde con el de la mira. Es como que te lía, tío. Es muy raro, gente.
Vale, aquí no sé si hay alguna cosita más. ¿Esto qué es? Un portátil. Y no se entera nadie. ¿Qué hijo de puta? Acabemos con esto. No, no, esto me lo tengo que rejugar yo en inglés, ¿eh, gente? Será mejor pensar una estrategia de huida. Se te va la olla. El exterior seguro es un suicidio. Muchos traficantes lo hacen. ¿Qué crees que va a pasar cuando se acaben los suministros? Esta es... ¿Pero quién cojones me está viendo? ¿Hola? ¿Quién me estaba viendo exactamente? Y aquí hay un botiquín. Que esto lo tengo que poner yo en inglés en otra partida, tío, porque... O sea, cuando ponen... ¡Oh, Dios, Dios! Cuando ponen las voces, tío, con todo el... La reverberación esa, yo qué sé, suena muy mal, tío. Suena bastante mal. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? No hay acuerdo que valga. Tenemos que ir terminando, gente. Que a ver, tampoco quiero que dure un milenio el capítulo. Pero se tiene que subir. Y era el otro que eran 30 minutos. Y no veas. Verás tú este lo que va a tardar. Va a tardar 4 meses en procesarse. Mire, 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 mire. Y aquí tenemos cochita, tenemos otro cuchillo, tío. Nos están dando muchos recursos porque sí. Y si nos enredamos a tiro, tío, tenemos mucha munición, ¿eh? Es que estoy viendo que la voy a fallar encima, ¿sabes? Y a ver si podemos pillar a aquel señor. Que está de espalda. Mira, gente, otro cuchillo, ¿qué dices? Venga, que se va a girar el otro, hombre. Toma. Espérate que me están flanqueando, tío. Pesa. No lo debería haber hecho, gente, en realidad. ¡Se va! Hostia, he tenido que acertarle la otra en la cabeza, ¿sabes? No puedo dar un headshot, tío. Es que reacciona, gente. Tengo que mirar a ver si es que algún tipo de la aceleración de la cámara o algo, tío. Pero va regulín el tema de apuntar, ¿eh? Toma. Nada mal, Joel.
Oye, la cabeza. ¿Eso qué ha sido? Ay, que me han tirado un cóctel molotov aquí. Oye, menudo headshot le ha metido. Mira, mira, papi, lo ha dejado dobladito en el suelo, tío. Qué grande. No, pero es que en serio, y no sé si es que tiene como algún... Yo lo quité la ayuda esa, pero gente, no sé si es que tiene algún tipo de ayuda y van corriendo. Y es como que las animaciones de los enemigos, tío, es como que se paran, gente. Están aquí una puñetera tonelada de munición, ¿qué cojones? Que todo el mundo te suelta 6 balas. Vale, 50 minutitos, ¿eh? Gente, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Y ya vemos en el siguiente capítulo qué pasa después de esto. A ver. Ah, mire, lo mete como en el... Hostia, qué chulo, tío. Gente, sí, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Ya 51 minutitos, me parece bastante. No me avanza mucho. Pero bueno, ay, gente, lo que no he mirado... El agua, tío. Hostia, mira el barquito, tío. Qué chulo, tío. Bueno, los barquitos moviéndose. Hostia, mira, se ve por allá al fondo, hostia, incluso más... Hostia, qué guay se ve el juego, tío. Se ve muy, muy guay el juego. Pero, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, lamentablemente. Continuamos ya en el siguiente capitulillo, ¿de acuerdo? Que ya iremos a por el tal Robert, que nos están mencionando, que está justamente allí dentro. ¿De acuerdo? Un momentito, gente. Bueno, gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Yo lo miro ya aparte. Gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo este y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao!